Hi, I'm Alessio Cavatore, and I'm a great fan of rock roll. Hola, yo soy Sergio Adrián, guard para los cuates, troll oficial de Jorge Guzmán TV, y solo quiero decir esto. Somos fans de Rorcore, somos fans de Rorcore, somos fans de Rorcore. Reporte de Batalla 2 desde Mérida para Forja y Desván TV. Tenemos aquí a Max. Max, buenos días, tardes, noches. Buenas tardes, noches, días. Explícanos qué es lo que vas a hacer hoy en tu raro ejército que va a ir contra mis vampiros. Es un ejército del imperio con demonios. Muy poco usual, pero que debe de funcionar. Sí. Y lo que voy a hacer es tratar de aguantar la horda vampírica y hacer mucho más daño con magia y con artillería. Espero. Esa es su estrategia, ¿no? Sí. Sí. Pues yo por mi parte traigo lo que es la danza de las doncellas. Traigo unidades de desgaste muy, muy grandes. Unos cuantos carritos y muchas banshees para hacerlo. Y claro, el Strigoi King con su Terror Haste listo para patear traseros con Scar Scrap y muy, muy cerdo. O sea que ahora es o gano rápido o pierdo rápido. Veamos qué pasa en este reporte de batalla desde Mérida para Forja y Desván TV. Saludos a toda España, por cierto. Pues el despliegue del compañero Max, estamos viendo cómo hizo una línea de imperiales con apoyo. Su príncipe demonio, que está muy chulo. Es un Balrog, pero bueno, se ve bien. Y es un Seal Greener que está súper bien pintado. Sí, ese se lo presté yo. Bueno, y de acá, pues como siempre, los vampiros en bloque, ¿no? Tenemos ahí a los Barbos con unas Banshees, el Strigoi en su Terror Haste, horda bonche de esqueletos, bonche de zombies, unas cuantas carrozas y unos Spirit Host, cada uno separado. Entonces, este va a ser el principio, vamos a ver quién roba iniciativa. ¿Tiramos el dado? Él sacó un 6, así que más 1, imposible. Empieza esta vez la alianza Imperio Demonios, pero antes, pizza. Al final del turno 2, el héroe en grifón murió a través de los gritos de la Banshee. Lo demás sigue intacto. Su príncipe demonio, que está allá en la esquina, murió cuando el Terror Haze le gritó. Digo, ¡ay! ¡Otro mamá! ¡Me regañan! Y se murió, así, ya. Hizo una disrupción en el warp y lo mandó de regreso a su casa. Los dos Barguns cargaron al Soul Grinder y definitivamente están más que muertos. No vuelvo a cargar esa cosa. Me puede ir muy, muy mal. Y empieza el segundo turno. Al final del segundo turno les vuelvo a seguir comentando la batalla. Al final de mi turno, los Creep Horrors cargaron al Soul Grinder, que perdió por resolución, y arrasaron y van a pelearse con los Blood Leathers. El Terror Haze le gritó muy feo a los demonios y se murieron 10. Quedan las demonettes, todo eso. Y ahorita voy a voy a checar, se me estaba olvidando. Hay que checar el combate del general con la espíritu. Que no le pusieron arma mágica. Se murió su bestizota y no trae arma mágica, viene desnudito. Y lo demás pues sigue ya. Falló la carga a un Spirit Host. Y pues todas estas son las bajas de los vampiros. Y allá, todas las bajas. Ay, la Mortis Engine explotó gravemente a través de su última herida que le quedaba después de que le dispararon muy feamente. Entonces, a ver qué pasa en el tercer turno. Max, cuéntanos qué ha pasado en el inicio del cuarto turno. Inicio del cuarto turno. El flanco izquierdo
todo mi ejército de demonios ha desaparecido con la excepción de un héroe y un campeón. El ejército imperial tiene que sacar la partida en este momento contra casi todo el ejército de vampiros. Muy difícil. No, bueno, no contra todo, porque tú ya me mataste dos Vargulf, el Mortis Engine, varias Banshees, estamos ahí más o menos. Pero entonces, los dos bloques. Los dos bloques siguen fuertes, sí. Ahora en este turno los Creep Horror fueron mermando a los demonios. El Terror, que ha salvado casi todo, sí. El Terror Haste con el Strigoi King y su Scarfstrap se comió completamente la unidad de Demonets, que eran 15. Pero sin querer se quedó trabado con el Witch Hunter. Entonces ahí va a estar muy interesante. El cazador de brujas contra el vampiro. Y de este lado, pues las zombies no llegaron a cargar. Se quedaron a 2 pulgadas. En la unidad de esqueletos y carroza. Pues se comieron. Por ahora sí que por resolución de combate. Se comieron a la carroza de Slaanesh con el heraldo. Y ahorita vamos a ver inicio de cuarto turno de Max, a ver qué pasa. Yo sigo con la estrategia, bloques hacia adelante y hacer el mayor daño posible. La licuadora que está allá, esa pequeñita, sin matar lo más que pueda. Y los Creep Horrors ahí secundándole, que son lo importante. Veamos qué nos depara el cuarto turno. Pues en el turno 5 los zombies se comieron a la unidad de imperialitos. Ya nada más queda un Hellblaster y lo del centro. Al parecer los vampiros hicieron de las suyas. Solo falta ver el último turno y el quinto. Bueno, es el que inició el quinto. Y a lo mejor en este turno se acaba todo, ¿no? De los vampiros pues queda el Terror Haste. Queda los zombies, la carroza, o sea, todo. Lo único, estuvo bueno, es que estuvo, no contaba con mi suerte. Max, ¿cuántos 6 has sacado? Incontables, cada turno los que quieras sacar. Le digo, voy a salvar esto con 6, ya, puro 6 se salían. Bueno, vamos a tener el quinto turno y ahorita les comentamos. Y pues el resultado fue lo que fue. Los vampiros se comieron a lo demás. ¿Impresiones del juego, Max? Impresiones. Esta unidad es la leche. Es muy bueno. Demasiado. Eliminó a todo mi ejército de demonios. Entre esto y esto no dejaron absolutamente nada. Eso no es. Los Creep Horrors. Por lo demás, destruir el Mortis Engine. Fue muy bueno. Es bueno porque les baja su nivel al ejército. Yo le voy a hacer una pregunta a Max. ¿Qué se siente estar del otro lado de la mesa? Tú que juegas con vampiros. Te prometo que no me había enfrentado a vampiros. Yo que juego y ya estoy viendo un libro, la verdad. Quedaron muy competitivos. Pero tú juegas con vampiros, ¿no? Tú jugabas con vampiros. Jugaba en la anterior edición. Ahorita lo he hecho para esta edición, mi ejército de vampiros. Sí. Pero ya me estoy animando. Me llevaré el Mortis Engine próximamente para estar muy bueno. Empezar de esta edición, mi ejército de vampiros. Bueno, Max. Buena partida. Buena partida. Gracias por tu tiempo. En Mérida también nosotros somos fans de Rollcore. Somos fans de Rollcore. Somos fans de Rollcore. Do you bitch?